no le puedo agradecer solo a mi pueblo, sino al país. Sé que un compromiso demasiado fuerte con el país, pero yo he aceptado el reto. Con determinación y con gallardía, o como se quiera llamar, dispuesto a que la policía vaya a cambiar para beneficio de la sociedad, porque he creído firmemente que la policía no es de la policía. La policía es de la sociedad buena del país. La policía tiene la obligación de servir no como jefe de la sociedad, sino como servidor público. Y para eso, que para eso hemos sido creados, la Carta Magna, entre paréntesis, la Constitución. Dios es el que dirige los pasos de un hombre cuando lo quiere llevar a la cima. Y ese sufrir se convierte en felicidad. Hoy yo soy un hombre feliz porque me han puesto en el lugar, en el único lugar que yo puedo decirle a la policía, tiene que ser hermano de la sociedad. Y puedo decirle al policía, el arma no es para ofender al hombre serio, de trabajo, responsable, honesto. El arma es para defenderlo. Y San Francisco de Macorís no va a ser el último. Debe de seguir en el orden de los pueblos que nosotros hemos visitado ya. Este país necesita que se forme un frente patriótico para nosotros poder mantener a nuestro país en pie. Porque sin los empresarios, sin las empresas, sin los comerciantes, sin los trabajadores y trabajadoras de este país, el pueblo no, ningún pueblo va a desarrollarse.